Perdonadnos eh, a que esta pedita broma entre cometas de, eh, pues además está al, al nostre nuestra linda, que nos une a todos, el himno que nos une a todos, europeos, en actos como este. Para que sepáis que no es habitual en esta casa utilizar la oda de la alegría, no saben, creo que es la segunda vez que lo hemos hecho, pero nos parecía que era muy pertinente en un acto del color europeísta que tiene... La sesión de hoy nos parecía pertinente iniciarlo con este pequeño guiño a nuestro himno común. Permítanme, en primer lugar, que en nombre del Club de Roma y de la Fundación La Caixa, les dé la bienvenida a todos ustedes, tanto a los clientes habituales de la casa, a los que conozco, reconozco y estimo, como a los nuevos, a los que no conozco y, en consecuencia, no reconozco y todavía no estimo, pero acabaré estimando. Si ustedes se portan bien y reinciden en venir, en todo caso que sepa que son bienvenidos a esta casa, que nos hace ilusión ampliar las personas con las que estemos en contacto gracias a estas iniciativas y eso me da pie a que efectivamente agradezca a los organizadores y muy especialmente al Consulado de Bélgica en Barcelona, creo que la objetivamente brillante iniciativa que tuvieron con motivo de la presidencia belga. De la Unión Europea en este semestre, organizar este ciclo de conferencias que, como ustedes han visto, han tenido acceso al programa completo, es francamente estimulante en, en toda su diversidad. Bueno, gracias a los asistentes también por su presencia y gracias al ponente y a la moderadora que nos van a animar el acto de, en el que esperamos aprender mucho. Si me, si me permite, por un par de observaciones, bueno, la primera que es obvia. Que esto es un acto que tiene un marcado carácter europeísta. Si se fijan los organizadores, por pues ahí hay un poco de todo. El Consulado de Belga en Barcelona, el Club de Roma, que es una organización internacional eh, a través de su oficina en Barcelona, la Fundación La Caixa, que es el, una de las primeras fundaciones filantrópicas del mundo, la Comisión Europea en Barcelona. ...bueno, Realmente es, es un acto eh, europeísta por organizadores, por. Las personas que existen, por el, el, el espíritu que desprende. Una segunda observación: Europa, desde mi punto de vista, eh, todavía y desgraciadamente, porque todavía no somos un, un continente federal, Europa no es una potencia militar, y, se, y está claro cuando uno observa lo que ocurrió a partir de la guerra de Ucrania, no es una potencia diplomática, desgraciadamente, que también queda muy claro cuando Europa, los europeos y la Unión Europea no es capaz de parar la barbarie de Gaza, no somos una potencia diplomática, sí somos, afortunadamente, una potencia reguladora. O sea, muchas de las cosas que Europa ha regulado a lo largo de su historia han acabado marcando carácter a nivel internacional. Y esto no es muy conocido, pero es muy importante. El único tema en el que realmente somos... La primera potencia mundial es en regulación y no es ninguna frivolidad. El hecho de que Europa, con sus 500 o 400 muchos habitantes y creciendo, espero, regula, eso imprime carácter y acaba influyendo en todo el mundo. Entonces sí somos potente reguladora. Es un poder blando, pero bueno, pues es poder al fin. Y finalmente, en un tema como el que hoy vamos a tratar, el que hoy va a tratar nuestro ponente y moderadora, y como la revolución digital, se requieren dos cosas, básicamente, para poder abordarlo. En, iba a decir como Dios manda, pero quizás no me era muy demasiado familiar de decirlo. Para poder abordarlo bien, se requieren dos cosas. Una, el poder, poder regulatorio, y absolutamente lo tenemos, lo tenemos a nuestro alcance y se está ejerciendo a lo largo del tiempo y muy recientemente se ha insistido en ello, como veremos. Y segundo, criterio, sabiduría para discernir. Cómo interpretar y cómo eh, aplicar ese poder a los procesos en curso. Y también veremos hoy, y lo constataremos en unos instantes, que esa sabiduría está a nuestro alcance. Y por eso agradecemos muchísimo tener la oportunidad de verificarlo en directo. Y muchas gracias. Estimado señor Lanaspa, representante de la Comisión Europea en Barcelona, miembros del cuerpo consular, señoras y señores, ser compatriot, guardián Landgenote, dear friends. Es un honor y un placer para el Consulado Bélgica a Barcelona poder saludarvos y donarvos la bienvenida en aquel magnífico lugar, el Palau Macaya de la Fundación La Caixa. Antes de empezar, unas palabras de agradecimiento por parte del cónsul de Bélgica, el honorable señor Pierre-Emmanuel Brusselmans, quien por motivos personales no ha podido estar aquí esta tarde con nosotros. Quisiera agradecer en particular a nuestros socios: la Fundación La Caixa, la Oficina de Barcelona del Club de Roma, el CIDOP, Barcelona Center for International Affairs y la representación de la Comisión Europea en Barcelona. Gracias por su apoyo, sin el cual este ciclo de conferencias se habría quedado en el cajón de los buenos deseos. Agradezco también al ponente de esta tarde, el profesor Jan Eickhout, por haber aceptado nuestra invitación. Como saben, esta conferencia es la primera de un ciclo que hemos titulado Europe Talks de cinco conferencias en total que organizaremos conjuntamente sobre temas de actualidad europea. En el marco de la presidencia belga, se celebrará cada mes una conferencia aquí en el Palau Macaya. Por tanto, les invito y les animo a participar también en los próximos encuentros de los Europe Talks. Sin más tardar, cedo la palabra a la moderadora, la señora Marta Galcerán investigadora principal del Programa de Ciudades Globales de SIDOP, quien introducirá el tema de hoy, Europa y la revolución digital, y presentará al mismo tiempo al profesor Jan Eickhout, el invitado de esta tarde. Muchas gracias. Yo voy a hablar en inglés porque esta es la lengua que utilizaremos durante la conferencia de hoy. Y por favor, si alguien no puede seguir la lengua inglesa, pueden ustedes utilizar la interpretación simultánea. Y la parte del coloquio la realizaremos en castellano. Nosotros vivimos en la época digital. Europa desempeña un papel muy importante como potencia e intentamos promover la, el desarrollo de esta industria y de los distintos aspectos relativos a la sociedad. Pero en esta época digital, esta economía digital tiene algunas peculiaridades. La economía digital tiene toda una serie de implicaciones y efectos y será el doctor Eckhout quien nos lo explicará en su presentación. Estas grandes plataformas con un, un negocio bien desarrollado tienen dificultades, pero bueno, tienen menos dificultades para acumular datos de sus clientes, etc. El problema es que estas grandes empresas están ganando beneficios, más beneficios que nunca, pero esto no se traduce en beneficios para la sociedad. Y esto parece una paradoja, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que este progreso no se traduzca en un progreso general para la sociedad? Los salarios están estancados y vemos que cada vez que vamos al supermercado se produce, los precios están al alza. ¿Mejor ahora o no? ¿No? ¿Se oye un poco mejor? Vale. Bueno, necesitamos explicar esto. Y como buscamos explicaciones, hoy hemos querido tener con nosotros al doctor Jan Eckhout que es un profesor de investigación y crea en el Departamento de Económicas y Empresa de la UB. Es un experto en la relación entre el poder del mercado y la macroeconomía y también es el autor de un libro titulado La paradoja de los beneficios, cómo esto nos afectará en un futuro. Y esto lo vemos en el título de la... Ponencia. tiene un doctorado de la London School of Economics, ha trabajado en muchas universidades del mundo, antes de aterrizar aquí en la UPF, en la Universidad Pompeu Fabra, y su trabajo ha sido publicado y reconocido en muchos lugares tan importantes como el New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, etc. Sin mayor preámbulo, quisiera llamar ahora al doctor Eckhout para que, para que venga. Y le quisiera formular una pregunta específica. ¿Cuál es la paradoja de los beneficios, doctor Eckhout? Gracias, Marta. Inglés es el idioma que une a Bélgica, por lo tanto, uh, de, a partir de ahora voy a, hablar, uh, voy a dar la conferencia en inglés. Uh, Muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. A ver. Esto forma parte del contexto de la presidencia belga de la Unión Europea durante este semestre. Y voy a hablarles de a un tema sobre el cual he hecho una investigación en relación a la Unión Europea. Y esto es algo a lo que el señor Lanaspa ha hecho referencia. Antes de hacerlo, sin embargo, permítanme que les pida que reflexionen sobre lo siguiente. Pensen, piensen ustedes que tienen un contrato con Movistar en su teléfono móvil y quieren hacer una llamada telefónica a alguien que tiene una cuenta con Vodafone. Y Movistar dijese, no, no, solamente puedes llamar de Movistar a Movistar. Y los de Vodafone solo pueden hacer de Vodafone a Vodafone. En uh, Bélgica, por cierto, tenemos Movistar con una B. Y lo podrías hacer solo de Movistar a Movistar con B alta. Imaginar, imagínense que la situación es tal que cuando, te compra, cuando compras en el centro de Barcelona, compras algo en el corte inglés en Plaza Cataluña o en Desigual. Y sin darte cuenta, el 30% se le va a alguien. No sabes a quién. El 30% de cada... Compra que realizas. Si compras algo por valor de 10 euros. Eh, 3 euros. 7 euros se le van al vendedor y 3 euros se le van a alguien más que no se sabe quién es. Esto es el segundo tema sobre el que quiero que piensen ustedes. El tercer tema es que envías un correo electrónico, tienes una cuenta Gmail y se la quieres enviar a Paul en el consulado belga. Creo que es la extensión diplobel.fed.eu. No se te permite, solo puedes enviar correos electrónicos de Gmail a Gmail o de cuentas de Outlook a otras cuentas de Outlook. ¿Por qué menciono esto? Pues me menciono todo esto. Menciono todo esto porque utilizamos tecnología. Si miramos aquí algunas de las cosas que utilizamos y que son extremadamente útiles. Yo estoy particularmente muy contento en la manera en que han cambiado nuestras vidas y la manera en que incluso hace 20 o 30 años ni podíamos imaginarnos o soñar estas digamos tecnologías. Netflix empezó cuando yo vivía en Estados Unidos y me enviaron los primeros CDs y DVDs por mail, por streaming. Esto implicó un cambio radical en la manera en que consumimos. Y si en el año 80 le decías a alguien que tendrías algo, un dispositivo en tu mano y que podrías no solamente llamar, sino que te puede, te puede indicar a dónde vas, si le hubieses dicho esto a alguien en el año 1990, seguramente te habrían enviado a un manicomio. Pues bien. Tenemos todas estas tecnologías que son han cambiado radical y completamente nuestras vidas, lo cual creo yo que sin excepción ha mejorado nuestra vida. No es únicamente una cuestión tecnológica. La vacuna del COVID, por ejemplo, fue desarrollada en menos de una semana, se necesitó de más tiempo. Como el señor Lanazpa ha dicho, tenemos regulaciones y un poder regulador para que fuese seguro, pero digamos el desarrollo, el descubrimiento de esa vacuna fue en menos de una semana y esto es simplemente increíble. De, y esto es gracias a toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Pero estas tecnologías, en muchos casos, son gratuitas, además de todo. Porque si lo pensamos, yo puedo utilizar mis mapas Google, que no solamente me dice dónde estoy, sino hacia dónde voy, lo puedo utilizar gratuitamente, no tengo que pagar por ello. Lo recibo gratuitamente, a cero euros. Por supuesto, no existe... Los Reyes Magos en la vida real. Y como decían en Chicago, no existe una comida gratuita. Seguramente lo estás pagando. Y si el producto, el precio de un producto es cero, seguramente tú eres el producto. ¿Y qué es lo que estamos vendiendo? Nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Porque estamos vendiendo la información que generamos a la persona que nos está proporcionando la app gratuitamente. Le estamos regalando nuestros datos. Y. Algunos de los eh, digamos, apps que utilizamos bueno reciben estos datos de manera muy valiosa porque estos, a esto lo llamamos el trueque de los datos. Yo doy algo a cambio de otra cosa. No existe una transacción monetaria. Muy a menudo nos tenemos que preocupar de que, porque si un precio es igual a cero, tú estás vendiendo algo y si normalmente vendes algo, recibes dinero a cambio. Es decir, que seguramente te están... Pagando menos de lo que deberían pagarte con ese servicio. La gente debería. Algunas personas dicen que se, le, se nos debería pagar por los datos que regalamos. Pues resulta que es más complejo de lo que parece. No es una cuestión de dinero por el valor de los datos que regalamos, sino se trata de que estamos dando datos a un número muy pequeño de jugadores. Si eres Beta o, o, o Google, tienes información sobre millones de personas. Bueno, le das unos cuantos datos a estos pocos y ya eres multimillonario. Pero también pagas por ello directamente, si compras algunos de estos zapatos, por ejemplo, seguramente te los han publicitado en tu eh, a, a través de la información que recibes por tu Gmail, etcétera, etcétera. De manera que la publicidad tiene que pagar tiene que pagar por colocar estos anuncios publicitarios ante tus globos oculares. Y esa publicidad, el coste de esa publicidad, es bastante elevado. De hecho, es elevado ese coste porque estas empresas no tienen muchos competidores en el mundo en el que operan. No tienen competidores por la publicidad para, digamos, captar tus globos oculares y, por lo tanto, los precios los pueden subir. Instagram... Cobra mucho más, por ejemplo, por el anuncio de publicidad de lo que cobraría en un mercado competitivo porque tienen el, 60, el 70 o 80% del mercado de las redes sociales. Y en este tipo de mercados, Google puede cobrar muchísimo dinero por su publicidad porque son los que tienen básicamente un monopolio absoluto virtual. Pero claro, si una empresa paga por esa publicidad, no lo hace gratuitamente, lo hace porque digamos. Cobrará esa publicidad en esa bamba que está publicitando. Esa bamba será más costosa, por lo tanto, y al final eres tú, el usuario, el que está pagando ese coste de publicidad. Y ese, ese, digamos, ese, esa aplicación de Instagram gratuita o esa cuenta de Gmail gratuita, que aparentemente es gratuita, tiene un coste para ti. Y esto es exactamente lo que vemos. Muchos de estos productos que están siendo vendidos, te están siendo vendidos, reflejan estos costes, los costes, digamos que uh, supuestamente has obtenido gratuitamente gracias a la tecnología. Pues bien, esta es una de las cosas que ocurren, este es uno de los desafíos o uno de los canales monetarios a través de los cuales el dinero va del usuario que no paga nada al, a estas grandes empresas y es por eso que les vemos en el mercado bursátil con... Enormes valores porque tienen unos retornos y unos beneficios increíbles. Otras cosas hacen. Esto es lo que se llama la auto, el auto preferenciar. Es decir, por ejemplo, yo busco pilas en uh, Amazon. ¿Y qué obtengo como resultado? Lo primero que obtengo en la parte superior izquierda serán las pilas de Amazon. Es lo primero que ves. Ahora bien, si eres una empresa competitiva que ofrece algo que está a muy buen precio para el consumidor, seguramente estarás en la página número 15. Es decir, que es muy difícil subir en el escalafón. Puedes subir y estas son las otras tres que están al lado de la básica de Amazon si le pagas a Amazon para estar en la parte superior. O sea que si tú pagas para una búsqueda patrocinada, entonces sí que llegas a la parte superior. Amazon Basics no paga por ello porque es su propio producto y por lo tanto... De alguna manera esto adultera la competición porque no existe una competición entre Amazon Basics y el, el, el Duracell, las pilas Duracell. Y este, este no es el, el, no es la competición que vemos en el mercado. De manera que la auto, el auto autorreferenciamiento o la autopreferencia es un método que se utiliza para aumentar los pingües beneficios y las ventas. Pero esto es muy, muy negativo, muy perjudicial para los competidores. Quiero introducir aquí la noción. Si, eres el señor, si el señor Bezos te dice que su empresa es muy competitiva, significa que es un monopolio, básicamente. Mientras que si dice el mercado es muy competitivo, entonces significa que no es competitivo desde el punto de vista del consejero delegado. O sea que la noción de competitividad aquí es contradictoria. Lo que observamos, y no lo, lo podéis ver aquí. Bien. Este. Digamos, es, son situaciones en las que el ganador se coge todo el mercado. Google, Meta. Fueron adoptadores precoces, innovadores precoces. Innovaron muchísimo y se convirtieron en los líderes del mercado. Y debido a que son lo que existen externalidades o efectos de red, significa que si yo estoy en una red social, lo que yo quiero es que haya mucha gente en esta red social y quiero que esta red social sea muy amplia, muy grande, con mucha gente. Si yo quiero contactar a la gente a través de Instagram y quiero saber lo que la gente está haciendo en Instagram, es mucho mejor si todo el mundo está en el mismo lugar. Mientras más grande sea, más, más mayor será su valor. Esto significa que no tiene gran sentido tener dos redes separadas, dos redes separadas que compitan la una con la otra porque tienes dos redes sociales que ganan la mitad de lo que podría ganar. Es decir, que el efecto red crea tamaño, escala. Ebay es otro caso. Si yo soy vendedor, quiero ir a un mercado donde hay muchos compradores. Es así como yo lograré tener las mejores oportunidades de vender lo que yo quiero vender al mejor precio, porque los compradores competirán por ello. O si yo soy un comprador, quiero estar donde están la mayor parte de los vendedores, porque tendré mayor posibilidades de tener distintos productos. O sea que mientras mayor sea el número de vendedores y compradores, mejor será. Pero existe un punto de inflexión. El punto de inflexión es en el cuando yo soy el primero en ese mercado y logro crear, en este caso de eBay, este mercado para unas transacciones en línea. Pero yo soy el jugador dominante y tengo que invertir muchísimo para lograrlo. Pero una vez estoy allí, estoy completamente asegurado, completamente blindado. Pero escucharéis en estos casos que la gente de eBay dice, mira, nuestra tecnología es superior. Nosotros somos mucho mejores que las otras opciones. Auctions ha, ha intentado entrar en ese mercado durante muchísimos años. eBay tiene más del 90% del mercado de las subastas y eh, Web tiene solamente una cuota pe pequeñísima. eBay cobra el 9% de cada transacción y los otros dicen. Te lo hacemos gratuitamente, pero claro, nadie va allí porque no hay nadie. Y de la misma manera, yo no quiero ir a otra red social porque no habrá nadie en esa otra red social. Yo quiero estar en una red social donde la gente esté. Esas son las externalidades de la red. Y por lo tanto, el coste de cambiar es enorme. Si la gente quiere cambiar a una nueva red social, no tienen éxito. Es porque el, digamos, el coste de la conmutación es muy elevado. Y las tecnologías inferiores que vienen de auctions, no cuenta con el hecho de que si vas al Japón, en Japón eBay no había prestado atención a ese mercado y Auctions estaba allí primero. Y all Auctions en el Japón tiene el 90% del mercado. E eBay no puede entrar en el mercado japonés. O sea que el primero que llega es el que se queda con todo. Y ese punto de inflexión controla completamente el mercado. Y luego el tercer aspecto que se relaciona con la tecnología digital es que la velocidad del cambio es enorme. Hemos hablado y, os, y les hablaré de la regulación, como el señor Lanaspa ha indicado también. Y la respuesta a una cosa que cambia muy rápidamente también exigirá, que un, exigirá una respuesta rápida. Cuando yo pienso en la tecnología, pienso en la tecnología en un sentido de... Si esta es la película de economía y la tecnología, es mucho más amplia de lo que yo hablaré aquí hoy. Yo soy economista y hablaré de los aspectos económicos. Hay muchos otros aspectos relativos a la tecnología, aspectos éticos, tecno, aspectos tecnológicos también. Pero en una película sobre la economía, la tecnología es tanto el héroe como el villano, el bueno y el malo. ¿Por qué? Porque la tecnología es el, el héroe, porque el cambio tecnológico rápido básicamente nos proporciona todas las cosas a las que me he referido anteriormente. Hace que nuestras vidas sean mucho más fáciles, de mayor calidad. Hay tantas cosas buenas. Si yo ahora tengo cáncer en comparación a tener cáncer hace 40 años, mi tasa de supervivencia será mucho mayor hoy en día, gracias a la tecnología digital. Pero esta tecnología también es un poquitín la villana. Por los efectos a los que me refiero anteriormente, las autopreferencias, el hecho de que no estás, no te das cuenta exactamente de lo que estás pagando, el hecho de que estas empresas están utilizando la tecnología para mantener a los competidores fuera. Utilizan la tecnología básicamente para crear barreras de entrada, para asegurarse que sean los únicos, entre comillas, competidores, un monopolio en ese mercado. Y lo que hace un monopolio, evidentemente, es extraer rentas del consumidor, del cliente. No lo vende al precio que una empresa competitiva lo vendería. Pues bien, esto trata sobre lo que la respuesta de la Unión Europea ha dado. Estados Unidos innova y Europa regula, es cierto en el sentido que Europa es un poder regulador, como ha dicho el señor Lanaspa. Yo no diría que Europa no innove. Europa también innova. Existe una empresa europea, de hecho, que tiene una capitalización de mercado, es decir, el valor en el mercado bursátil de esa empresa es de 330 mil millones de euros. Meta, por ejemplo, a final de 2020 valía... 550 millones, pensarías, bueno, Meta es una de las grandes, uno de los grandes jugadores, ¿no? Bueno, esa empresa europea, ¿cuál podría ser esa europea? ¿Alguien tiene alguna idea de 330 mil millones, la empresa tecnológica más valiosa de Europa? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál puede ser? Spotify, no, no es Spotify. A ver. SAE, no, no es SGB. Es una empresa de Holanda, de los Países Bajos, muy cerca de la frontera de Bélgica. Estamos muy orgullosos. Es una empresa que decimos que es belga, pero no lo es. Es una empresa llamada ASML. ¿Vale? Es una empresa que fabrica semiconductores. ¿Por qué es tan valiosa? Pues bien, porque se trata de una empresa tecnológica que... En la demanda actual existente por la tecnología, la mayor demanda es el hardware, en términos, digamos, del cuello de, de botella. Y si quieres grandes modelos lingüísticos como el ChatGPT, necesitas de mucha potencia informática que incluye chips de gran rendimiento. Seguramente habrán visto el vídeo, el querido de... Actual en que han podido, a partir del mundo del gaming, utilizar esa tecnología para hacer estos chips tan rápidos. Seguramente han oído hablar también de Tyranny, de, de la empresa fabricante taiwanesa que tiene el modelo, que tiene, digamos, el, el monopolio de fabricación de chips. Todos estos monopolios hacen chips, pero hay una única empresa en el mundo que hace máquinas que hacen chips, y son estos, ASML, ellos hacen las máquinas que fabrican los chips y las fabrican en tres bases, tres grandes aviones, por así decirlo, y luego el emplazamiento de la, digamos, una técnica de impresión. Es una empresa que es un spin-off de Philips. Philips es la empresa de las bombillas, por así decirlo. También tiene un equipo de fútbol, ¿eh? PSB. Y Philips, en el año 1984, tuvo un equipo, por así llamarlo, un equipo de startup que le proporcionaba ideas para desarrollar nuevas tecnologías. Y de hecho utilizaron, utilizaban en gran parte las tecnologías de otras empresas belgas como Imac que desarrollaba chips. Pero ellos desarrollaron una nueva manera de producir estos chips para chips de alto rendimiento. Philips vendió este spin-off. Ahora esta empresa vale más de... Cien veces el valor de Philips. Estoy seguro de que están muy arrepentidos de haberla vendido. La cuestión es que nosotros, europeos, también tenemos elevada tecnología. Tenemos empresas de alto valor añadido tecnológico, pero también regulamos. Y Europa regula, como decía. Y de lo que voy a hablarles hoy es el, la ley de los mercados digitales. Es una ley que fue aprobada en el Parlamento Europeo en el año 2022 hace casi ya dos años, hace un año y medio para ser exactos, tuvo, pasó por un proceso en que se desarrolló, se desarrolló por parte de la Comisión Europea y básicamente es un conjunto de leyes que regulan lo que ocurre dentro del mundo del comercio digital. Eh, se define muy ampliamente, en el sentido que podríamos decir que es una ley muy, muy amplia, redactada por abogados. Y mi interpretación de la misma es muy inteligente, es muy limitada en el sentido de que solo trata sobre lo digital, porque tenemos algunos de estos cuellos de botella en estos sectores y en parte de la economía. Pero tiene una... Filosofía muy única a la que me referiré más adelante. Y también existe otra ley que seguramente habrán oído mencionar, si no han oído hablar de esta, que se llama el, la Ley de Servicios Digitales, que trata sobre el contenido, es decir, qué pueden y deben hacer las empresas. Trata más sobre las cuestiones éticas para una plataforma en línea, para, por ejemplo, difundir noticias falsas o qué tipo de contenido se te permite detener y qué tipo de contenido puedes difundir en, digamos, el marco de la libertad de expresión. Son cuestiones éticas. Y la ley sobre los mercados digitales trata sobre la economía, sobre cómo funciona el mercado y cómo esto afecta el funcionamiento de los mercados. También existe la ley de la inteligencia artificial, que es la más reciente de hace, del mes de marzo de 2023, y la inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial, trata sobre los riesgos que la IA puede implicar, incluye cuestiones éticas y también cuestiones también tecnológicas. Podemos detenerla cuando las máquinas se hacen independientes, porque se trata, como se trata de contenido, estas cosas afectan el aspecto económico sobre el cual me voy a concentrar. Me voy a concentrar en la ley de los mercados digitales, aquí hoy. Regulamos. ¿Recuerdan ustedes esta imagen? Esta es una imagen tomada de un Boeing Max hace dos meses, Alaska Airlines. Alaska Airlines estaba volando, no estaba demasiado lejos, de, acababa de elevarse, acababa de despegar, y una parte del, del fuselaje saltó por los aires y se produjo un agujero enorme en este avión, por supuesto inmediatamente regresaron y volvieron a aterrizar en el aeropuerto. Me sorprende ver a estos pasajeros tan tranquilos. Es una imagen, no podemos saber lo que sienten. La, la, el proceso seguro que les va por dentro, pero no sabemos si tienen frío porque está entrando frío por, la, por el agujero o están pensando, bueno, esto se acaba. A ver, hace unos años yo tuve el privilegio de visitar la fábrica de Boeing en Seattle. Es una fábrica impresionante. Si quieres estar seguro... En un avión me dijeron, siéntate encima de las alas, porque lo último que se romperán son las alas y todo va mal. O sea que, bueno, es un consejo que no sé si debería seguir. A ver, yo no quiero llegar a un avión, meterme en un avión y empezar a pensar, mmm, tengo aquí esta ventana, es segura, yo quiero que haya una reglamentación que me asegure esa seguridad. Y es por eso que en Estados Unidos la Autoridad de, de Aviación Federal es lo que hacen, no la AFA. Seguramente saben ustedes que Boeing Max se estrelló dos veces hace seis o siete años y básicamente fue el resultado, como ha demostrado la investigación, de que realmente no estaban jugando limpio con los reguladores, estaban escondiendo información y estaban haciendo cosas que no eran muy éticas. Y bueno, la repercusión fue muy directa en el sentido que los investigadores y los reguladores han impuesto restricciones a Boeing Max, diciéndoles, no pueden ustedes despejar, despegar hasta que sepamos lo que ha ocurrido. Y en segundo lugar, en términos de tener procedimientos en vigor para que no puedan continuar haciendo lo que estaban haciendo. Algunas personas en la escuela de Chicago de Economía que dicen, no deberíamos tener reglamentación porque el mercado se ocupa de ello yo prefiero que el regulador lo haga y no el mercado yo no quiero ser la persona sentada al lado de esa, de, ese, de, esa, de esa puerta que salta por los aires y es tenemos que pensar en cómo funcionan los mercados los mercados funcionan de una manera que proporcionan algún tipo de mano invisible de adam Smith, pero cuando funcionan. A veces no funcionan los mercados, a veces no funcionan de manera perfecta, existen toda suerte de fricciones. Tenemos el ejemplo de la autopreferencia, los ejemplos en los que las empresas utilizan técnicas que no son necesariamente conducentes a que el mercado funcione muy bien. Y esto es, de esto trata la regulación. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que haya regulación? Pues queremos regulación porque si analizamos estas fricciones. ¿Qué harán las empresas? Las empresas en, intentarán crear un castillo como este. Warren Buffett hizo una lección magistral a unos estudiantes de MBA hace tres años. Bueno, quizás hace veinte. Y los estudiantes la, los, le preguntaron, ¿en qué empresas inviertes? Y él respondió, para mí una empresa es como un castillo, un castillo como el de pantalla. quiero que sea un castillo fuerte, con muros espesos y con piedras Potentes. Que el duque o duquesa que posea el castillo lo conozca profundamente. Pero sobre todo lo que quiero es que haya mucha agua a su alrededor, que haya una gran fosa, de manera que nadie se pueda acercar al mismo. Yo quiero que el castillo esté aislado de cualquiera que quiera acercarse al mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que quiere una empresa que esté totalmente blindada y contra los competidores y si lo pensamos cualquier empresario quiere esto quiere buscar ese tipo de protección ese tipo de, de mercado prote protegido quiere ser el monopolio el monopolista en un mercado porque es allí donde ganarás más dinero y Schumpeter el economista de comienzos de siglo tuvo esta idea si quieres innovación tienes que darle a la gente un poquito de poder monopolístico al comienzo y esto es lo que hace el sistema papin. no Puedes, puedes obtener un monopolio durante un cierto tiempo, pero claro, lo que, hace, lo que buscan personas como Warren Buffett son monopolios bueno, es permanentes si y no estás solo. Existen otras personas que proponen este monopolio y que lo dicen. Hay un empresario que aquí belga en pantalla que lo dice explícitamente y Warren Buffett también lo dice. Argumentan que así es la vida, que es la única manera de ganar dinero porque si no hay poder de monopolio, básicamente... No puedes innovar. Ahora, a ver, la, la, la cuestión de Schumpeter, que Schumpeter, es, digamos, enfatizaba, es que este poder de monopolio es temporal. No parece muy temporal la situación, digamos, de dominancia de estas empresas, uh, no parece temporal porque viven durante mucho tiempo, 25, 30 o 40 años, ¿no? Hasta ahora. Muchas de estas empresas hacen cosas muy buenas. Esta, por ejemplo, es una reproducción de un dibujo que Jeff Bezos hizo al comienzo, cuando estableció Amazon, e intentaba explicar cuál era su filosofía, cuál era la filosofía de su empresa. Y dice, la filosofía de mi empresa, esto no es un huevo frito, por cierto, ¿eh? tiene aspecto de huevo frito, pero no lo es. Dice, a ver, el objetivo de mi empresa es que lo primero que yo quiero hacer es reducir los costes. A todo coste, a toda costa. Quiero reducir los costes a toda costa, al máximo, para hacerme más eficiente y mejorar el valor que hay en la innovación. Esta es la parte del héroe de la película. Y Bezos ha sido obsesivo en relación a esto. Y su obsesión ha hecho que Amazon tenga tanto éxito. Y es por eso que cuando yo puedo, compro de Amazon. No es simplemente por esa razón. Yo compro esas pilas. Él dice. Una vez he reducido los costes, lo que haré es reducir mi precio para capturar cuota de mercado. Muy bien, porque puedes obtener cuota de mercado si haces que sea más atractivo para el cliente. Y dos, algunas de estas ganancias se le pasa al cliente, de manera que al cliente le gusta. Lo que ocurre es que una plataforma como Amazon, donde hay externalidades de red, y una red de logística que necesita de una entrega muy rápida, y que tiene lo que él llama centros de entrega en, toda, en todo el mundo, aquí en el Prat, cerca del aeropuerto, implica grandes inversiones, redes de inversiones que hacen que sea imposible que haya competidores. Es imposible que haya dos Amazons a la vez, porque solamente existe una única red, de la misma manera que solamente existe una única red social. Y por lo tanto, lo que ocurre con Amazon es que reduces los costes y lo haces eficiente, pero no pasas... Tanto a tu cliente como tus costes decrecientes, como podrías o como lo harías si el mercado fuese competitivo. De manera que aquí tenemos de nuevo esa tensión entre el papel de héroe de la tecnología que te permite reducir costes y por otra parte la capacidad que tienes de actuar como villano de la película y conservar algunas de estas ganancias que obtienes. Además de la tecnología digital, existe mucha tecnología física asociada con la tecnología digital. Siempre doy el ejemplo de la producción de chips. Es un poco como una cadena de suministro digital. La producción de chips es como un reloj de arena. Hay algunos momentos en los que simplemente existe un monopolista que produce las máquinas que hacen chips y hay un monopolista que hace los chips. Y esto crea este tipo, digamos, de aumentos de precio para el producto final. Y esto ocurre y se ha sabido desde hace mucho tiempo en muchos otros sectores. Si analizamos, por ejemplo, el mercado lechero, el mercado chocolatero, los granjeros, muchos de ellos, muy competitivos, la distribución muy competitiva y en medio tenemos a Nestlé. Y logran, de alguna manera, controlar el suministro, la oferta para llevarle esto al cliente porque existe una red de distribución que explotan. Con la parte física de la tecnología, a través de la demanda de potencia informática, la cadena de suministro se ha convertido en un reloj de arena muy, muy esbelta, muy competitivo en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero con un digamos, una parte media muy, muy estrecha. Y, eh, mucha gente dice que la inteligencia artificial es una tecnología que está disponible abierta. Esto se ha publicado en revistas científicas. El software está disponible. No es tan difícil formar y entrenar a uh, un modelo lingüístico amplio. Simplemente es costoso porque necesitas una enorme cantidad de potencia informática y, por lo tanto, de potencia eléctrica. No solamente necesitas potencia eléctrica, sino básicamente necesitas también haces que la gente esté capturada cuando tienes por ejemplo potencia informática en la nube pues simplemente la cantidad de datos es tan gigantesca que no es la dificultad de acceso a la tecnología sino la falta de acceso a la inversión. En, antes había pues jugadores para una informática rápida teníamos bases mare nostrum en barcelona mare nostrum con todo el respeto es pequeñísima en comparación a lo que hace Microsoft o a AWS de Amazon. Mare Nostrum es, es un bebito ahora. En un momento dado fue un gran jugador, pero esto está muy lejos de lo que hacen los grandes jugadores. Los, los, los gobiernos ya no pueden competir. Las universidades están fuera, los gobiernos están fuera, incluso los militares están fuera. Los militares no pueden competir con lo que hacen estos grandes jugadores. Y lo que se ve en todas partes son enormes economías de escala en la fotografía que enseño aquí de la noche estrellada, esto es Starlink. Son 4200 satélites que Elon Musk está lanzando al espacio. Pero esto para lanzar esto al espacio, él ha hecho enormes inversiones, es el jugador que ha hecho las grandes inversiones. Pero una vez esto ocurre, ya no hay competidor. Otros lo están intentando, otros están intentando ser su competidor, pero como máximo tendremos dos. Una vez sus 4.200 satélites estarán en el aire, tendrá el monopolio de la comunicación 5G, desde el archipiélago de la Polinesia hasta tu velero personal. O sea que todo es físico, o por lo menos lo que dirige la tecnología digital es algo físico, y esto es algo que vemos que está conduciéndonos a gran parte de la concentración que observamos en el mercado. A veces el progreso tecnológico, de hecho, es muy positivo en relación a la escala. Cuando analizamos lo que le ocurrió a las máquinas de vapor, por ejemplo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante la Segunda Revolución Industrial, realmente necesitabas tener una, una, una fábrica digamos, productora de energía al lado de tu fábrica, es decir, una, una, una máquina productora de vapor. Y esto generaba toda la electricidad para el resto de la fábrica. Luego llegaron los motores eléctricos que redujeron la escala enormemente. Esto es una enorme reducción de escala. Esto fue una enorme reducción de escala en términos de energía operativa, porque no necesitabas establecer una gran fábrica al lado. No fue tan fácil como parece, porque... Necesitabas obtener igualmente la electricidad en algún lugar, pero podías colocar la fábrica productora de electricidad en otro lugar. No necesitabas tener al lado de tu propia fábrica. Y esto lo hemos visto con el tiempo. Desde los comienzos del siglo XX, esta, este cambio tecnológico de, del invento de la electricidad redujo la escala y fomentó la, competic la competición. Necesitamos de otros 100 años para crear este generador móvil, la línea conductora para estar en un coche, tuvimos que desarrollar las baterías. Y el desarrollo de las baterías es algo muy reciente. Pero en un momento dado el progreso tecnológico reduce la escala, como por ejemplo la invención de la máquina eléctrica. Así pues, pensemos un poquitín en la política, el tipo de cosas que podemos hacer. Y la gente inmediatamente piensa, bueno, tienes estos estas distorsiones digitales, estas empresas, vamos a fiscalizarlas. La fiscalidad no funciona muy bien en estos casos. Pensemos en lo que podemos hacer en términos de fiscalidad de imponerle impuestos a Amazon. Tienen muchos beneficios. Les fiscalizamos, tendrán menos beneficios, pero no cambiará lo que hacen, continuarán haciendo lo mismo. Y al final lo que harán es subir los precios de su publicidad. Tendrán menos beneficios, pero lo que hacen y las distorsiones, los orígenes y fuentes de las distorsiones continuarán iguales. Por lo tanto, yo creo que la dirección principal que tenemos que seguir, y esto es lo que hace la ley de mercados digitales, es añadir más competición. Una es el antitrust y la otra... Es una palabra que voy a mencionar repetidamente, la interoperabilidad. Aquí tengo una imagen de la interoperabilidad, porque esta es una manera sencilla de pensar en ello. Ahora yo puedo cargar, por ejemplo, mi teléfono gracias a una ley europea que establece que todos los cargadores tienen que ser iguales, porque si no te obligan a pagar por distintos cargadores que son vendidos a un precio elevadísimo. La interoperabilidad nos dice, bueno, vamos a dejar ese juego de que el cargador de una empresa no funcione para el, cargar el dispositivo de otra empresa. Tienen que ser interoper, tiene que haber una interoperabilidad. Tienen que ser interoperativos entre dispositivos. Y el segundo punto que formará parte de esta ley de mercados digitales es que las empresas digitales serán tratadas como grandes empresas suministradores de energía o de agua o de bienes de consumo masivo. A ver. Esto es Bélgica. El capitalismo es, ha muerto. ¡Viva el capitalismo! Dice, bueno, algo va pero bueno. Intentamos, intentemos revivir el capitalismo. Uh, los mercados de capitalistas no funcionan siempre bien, pero intentemos que funcionen bien. Esta es la idea. Y entre paréntesis, esta. Esta es una reflexión fundamental de la ley de mercados digitales, hacer que la competencia vuelva a funcionar, hacer que estos mercados sean más competitivos, más capitalistas en el, sentido que, en el sentido al que se refería Adam Smith, al mercado capitalista competitivo. A veces la mano invisible de Adam Smith no funciona, a veces lo mejor para la mayor parte de las personas no surge, pero quizás si le ayudas un poquitín al mercado, puedes lograrlo. Todo trata de crear un campo de juego aplanado. Si pensamos en algunas de las empresas que hemos visto, muchas de estas empresas lo que, lo que intentan hacer es distorsionar la competición. Y si volvemos al fútbol como referencia, es como si un equipo tuviese 15 jugadores y el otro solo 7. Y el equipo que tiene 15 jugadores juega a un extremo y el equipo que tiene 7 jugadores juega al otro extremo. El objetivo es que todos... Juegan, jueguen con, los misma, las, con las mismas condiciones de inicio. Porque si no, tenemos una competencia distorsionada. Y esto lo vemos exactamente en el caso de Amazon. Si Amazon dice: Voy a hacer que compres estas pilas básicas de Amazon porque no sabes qué más está vendiendo. Y porque los que están en la parte superior del listado pagan por estar allí. Y el crear este campo en el que todo el mundo empieza con las mismas condiciones, permite que se establezca la mano invisible que Adam Smith había ideado. Una cosa que la gente tiende a ver por separado y que aclara lo que es la mano invisible, no solamente es el descubrimiento del precio, sino... ¿Qué es lo que hace la competencia? Pues descubres el valor de algo porque sabes cuál es su precio. Si las empresas compiten entre sí, establecerán un precio que realmente será el verdadero valor de lo que es. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en el mercado bursátil. En el mercado bursátil, a ver, yo no sé cuál es el valor de Microsoft, de la acción de Microsoft hoy, pero si sí veo que muchas personas están comprando y vendiendo estas acciones. El precio que saldrá es el precio que la muchas personas consideran... ¿Qué es el precio justo? Puede no ser preciso, no podemos predecir cuál será la próxima recesión, pero por ahora podemos saber cuál es el valor de una acción. Y esto es general. Este, esto lo podemos aplicar a, al precio de las pilas. Si el precio de tus pilas es demasiado elevado, no, lo, no la venderás. La competencia te obliga a bajar el precio. Y el descubrimiento del precio nos permite saber cuál es el verdadero valor de algo. Pero lo que la gente no suele entender es que la entrada forma parte muy importante de este proceso, la entrada de competidores. ¿Cuál fue la verdadera, el, el verdadero valor revolucionario de Uber en el mercado de compartir coche? Es el valor de introducir una entrada flexible de la oferta y de la demanda. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos a los taxistas que dicen, no sé cuántos hay. Queda, digamos que hay 4.000 taxistas en Barcelona. Es un número fijo. El precio también es fijo, regulado. ¿Qué ocurre? Bueno, si tienes el móvil, hay mucha demanda de taxis y no puedes encontrar un taxi. Un sábado por la noche, antes de ir a cenar, no encuentras taxis en Barcelona. Un domingo... Hay un exceso de taxis porque los taxistas están buscando clientes. Por lo tanto, tienes estas distorsiones en términos de la oferta y de la demanda de taxis, que, donde la oferta y la demanda no se unen. Pues, ¿qué dijo Uber? Vamos a cambiar el precio. Si hay mucha demanda, aumentaremos el precio. Y esto condujo a que yo podría ser un conductor, yo tengo un coche, y ves, la gente dice: mmm, Uber ahora está pagando esto. Voy a empezar a voy a empezar a hacer de taxista de Uber porque entre las 8 y las 10 de la noche en un sábado por la noche puedo ganar unos unos cuartos, puedo ganar un dinerito, pero claro, si hay muchos que entran el mercado, digamos Uber baja el precio y ganas menos. Es un ejemplo precioso de cómo utilizar la entrada libre, esta entrada flexible de empresas que lo hacen mucho mejor que el mercado taxista digamos, uh, tradicional. Bueno, creo que en Barcelona se prohibió. Bueno, tú le puedes dar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero tenemos la, la, la tecnología para descubrir cuál es el precio, pero ya no tenemos la entrada. Y esto es lo, lo maravilloso de Uber. Bueno, desapareció, pero Cabify, lobby de taxistas, dijeron, tienes que decir qué número de coches tienes. Cabify no es como Uber. Cabify es un propietario de toda una flota de coches y por lo tanto la entrada ya no es flexible porque son propietarios de la oferta de coches. No pueden hacer una entrada libre y flexible de conductores de coche en un momento dado. Con estas tecnologías, para hacer que el mercado funcione, muy a menudo lo que tienes que hacer es que la entrada sea el enfoque central. Para aquellos de ustedes que hayan ido a Estocolmo a finales de los años 90, hicieron un experimento. Intentaron hacer que el taxi fuese una cuestión de precio. No había entrados, el número de taxistas era fijo. Y a veces los mercados no funcionan de la manera en que pensamos. Uber fue como un descubrimiento. ¿Y qué ocurrió con Uber? Pues bien, Uber tambi también a la vez era una plataforma y también explotaron esa plataforma. Y podemos hablar de los. Efectos de red que crean distorsiones. El valor económico, y la investigación esto lo ha demostrado, es el hecho de que Uber realmente generó esa entrada y esa salida flexible de empresas. Pues bien, la interoperabilidad. Los diseñadores, los arquitectos de la ley de mercados digitales fueron las personas que estaban detrás de los bastidores de la, re, de la tecnología reguladora de las telecom. Las empresas de telecomunicaciones a finales de los años 90, ¿qué ocurría? Al inicio era como el lejano oeste. Establecías una empresa de telecomunicación. Existían monopolios rusos o monopolios españoles como Telefónica, que luego se convirtió en Movistar, que eran un poquito de competencia, pero no existía una manera clara de regular ese mercado. El mercado se reguló. Uno de los aspectos centrales de ese mercado era la interoperabilidad. Cuando yo tenía una cuenta con AT&T, pagaba el doble casi de lo que pagaba aquí por, con Movistar. No voy a hacer publicidad de Movistar. Simplemente es sorprendente que en general los operadores de telecomunicaciones en Europa son el, la mitad de costosos de lo que son en Estados Unidos. Por una ley muy sencilla. Por la ley que regula las telecomunicaciones. ¿Y cuál es esa regla tan sencilla? Dice que si tienes una red de antenas, entonces te estás obligado por esta regulación a abrir tus propias antenas a los competidores. Si por ejemplo tú eres telefónica y tenemos al consulado de Polonia, tenemos al cónsul de Polonia aquí, a la cónsul de Polonia que dice, yo quiero que la empresa de telecomunicaciones polaca compita en el mercado español, pues bien, pueden venir aquí y pueden colocar sus receptores en las antenas ya existentes, que son muy costosas de establecer y construir y que tienen que estar sometidas a grandes regulaciones de dónde colocarlas. Simplemente puedes colocar tu propio receptor de tu empresa en ese, en esa, en ese poste. Y esto crea una entrada, una barrera de entrada muy baja. ¿A ¿Esto qué hace? Los de Movistar dicen, ay no, ahora vienen los de... Telecomunicaciones polacos van a venir aquí, voy a rebajar mi precio. Porque lo único que puede hacer mmm, Telefónica es rebajar su precio por la competencia de los polacos. Esta ley de interoperabilidad no existe en Estados Unidos y por eso existen solo tres empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, mientras que en Europa existen entre 200 y 300. Gracias a las fusiones y adquisiciones, bueno, se han creado posicionamientos más potentes, pero hay muchos más operadores y una mayor competencia de precio simplemente gracias a esta interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Significa separar la red del operador. Y esto lo vemos también, si por ejemplo vamos a Madrid, con eh, la alta velocidad. Hasta hace poco se había un único operador, que era Renfe, ¿verdad? Ahora tenemos Wigo, tenemos a los italianos, básicamente tenemos competidores que están compitiendo en la red. La red queda separada de la operativa. ¿Y esto qué hace? Esto crea una forma de competición, una forma de competencia. Porque si la red está conectada al operador, tienes un monopolio, porque no queremos construir dos raíles, dos redes de raíles de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Sería impracticable. La mejor manera es tener una única red y en esa red tener competición. Y esto es lo que hace exactamente la interoperabilidad. Una vez. He explicado lo que es la interoperabilidad. Es imposible no verla. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué diferencia existe entre el transporte de mercancías y los camiones de transporte de, de, digamos, de larga distancia? Los trenes, los trenes de transporte de mercancías son monopolios, propiedad de, de gobiernos y de estados. Son extremadamente costosos. Es muy costoso transportar mercancías por los rieles porque los propietarios son monopolios. Mientras que los camiones de transporte mercancías son la industria más competitiva del mundo. La empresa más grande quizás tiene mil camiones, pero en comparación a la cantidad de camiones... Que vemos en las autopistas es muy pequeño. Puedes tener una empresa de cinco camiones y poder competir y operar en ese mercado de transporte de mercancías por carretera. Pues bien, ¿por qué el transporte de mercancías por carretera es mucho más competitivo que el transporte de mercancías por tren? Me, diré, me dirán, por el tema de la red. La red que tienen los trenes de mercancías es propiedad de una única empresa que está enlazada al Riel. Pero no necesitas eso, porque pueden ir por carretera, ¿no? Pero espera un momento. La, la red que utilizan los camiones son las autopistas. Es una única red de autopistas. Esto es interoperabilidad. Dicen, todas las autopistas están abiertas. Incluso si hay un peaje, no existe... Na, a ver, todo el mundo tiene que pagar el peaje. No hay una ley que diga, si tú no utilizas mi red, mi, mi marca de camiones, no podrás utilizar mi autopista. Por lo tanto, la autopista implica interoperabilidad. Puedes competir gratuitamente, no tienes que hacer nada. Imagínense ustedes si abriésemos completamente a la competencia las redes de ferrocarril. Es más difícil, es un monopolio más natural. Es decir, existen otras diferencias. Pero finalmente, lo principal es que el transporte por ferrocarril no es interoperable, no es interoperativo, mientras que el transporte de mercancías por carretera sí que lo es y hace que sea un mercado mucho más competitivo. Pues bien, ¿cuáles son los puntos principales de la ley de mercados digitales? Definen lo que llaman los guardianes de la entrada. Eres un guardián de la entrada si eres una de estas empresas que eres propietario de una plataforma o de una red en la que otras empresas no pueden introducirse. Un ejemplo podría ser Amazon. Yo quisiera, digamos, que se me enseñase por el precio más bajo. Pero Amazon es un guardián de la entrada, te mantiene fuera. Existen otras, otros guardianes de la entrada. Google, por ejemplo, básicamente puede regular el acceso a quién quien, quien aparece en una búsqueda y quién no aparece. Meta, propietaria de Instagram, WhatsApp. Y de Facebook también son guardianes de entrada porque pueden determinar quién aparece en esas aplicaciones de redes, de, de redes sociales. Hay otras restricciones en términos de la utilización cruzada de datos, por ejemplo, entre plataformas, para utilizar esa información para competir mejor. En comparación a las empresas que no tienen acceso a esos datos, intentan proteger, proteger a los usuarios empresariales. Una de las cosas que hace Amazon y que no se permite en la ley de mercados digitales es decir, muy bien, tú vienes a la plataforma de Amazon, tú intentas vender mm, alguna cosa, obtenemos todos tus datos, tus clientes, cómo son tus costes. Una vez sé exactamente todo sobre ti, copiaré todo sobre ti, simplemente. Te daré un puntapié en el trasero y te sacaré. Es decir, ya no lo pueden hacer. El valor de la información que los suministradores obtienen a través de la plataforma de Amazon y luego les saca, ya no se permitirá. Existen reglas muy estrictas en lo que se llama la autopreferencia, quien colocas en el tope de la lista la preinstalación. Recordarán ustedes. Que Microsoft entró en una batalla legal a final de los años 10 porque exponían el buscador. Bueno, como resultado, si utilizas un teléfono, un iPhone, y vas al Apple Maps y dices, dame las direcciones, dices, ¿quieres que lo hagas con Google o con Apple? A, Google, a Apple no le gusta hacer esto, pues ahora se le esfuerza hacer esto. Y esto cambia la competencia. Dices, si no me importa, si no te importa, pero tus costes de publicitarios cambiarán. Y luego existe el bundling, es decir, se te fuerza a consumir únicamente la misma marca, es decir, que solo se te permite ir por una carretera en el que tienes camiones de la misma marca. Y luego todo el tema de la interoperabilidad. La interoperabilidad es una cuestión fundamental en la ley de mercados digitales, la portabilidad de cuentas y datos, como por ejemplo con tu cuenta bancaria puedes ir de un banco a otro. No puedes decir, no, 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 no puedes sacar el dinero. O recordemos, en Telecom al comienzo era muy difícil cambiar de Telefónica a Vodafone dices, bueno, perderás tu número, pero, dices, pero todos mis amigos tienen mi número. Estaban intentando hacer eso. Y esta portabilidad facilitó. La portabilidad, este requisito de portabilidad facilitó que la gente pudiese utilizar estos distintos suministradores o tener acceso a estos distintos suministradores. De hecho, los suministradores tienen que hacer que sea técnicamente fácil. Es son ellos los que tienen que asegurarse de que tú puedas conservar tu número. Y luego existe también el... El derecho al acceso a los datos, tanto por parte de las empresas como los usuarios finales. Y el ejemplo que he dado de Amazon, de la ley de mercados digitales, dicen: Muy bien, tú tienes derecho a tener acceso a que ellos saben que Amazon, todo lo que Amazon sabe sobre ti, tú tienes derecho a saberlo. Eso, en pocas palabras, es, digamos, el tema legal. Existe algo muy nuevo en lo que llamaremos la política de competencia. Lo que actualmente estamos haciendo es muy distinto de lo que se ha hecho hasta que se aprobó, aprobase la ley de mercados digitales. Lo que haremos a partir de ahora es una puesta en vigor ex post. Tenemos una empresa, digamos, belga de mucho éxito. Lo que hicieron a partir de los años 80 es hacer muchas fusiones. Compraron empresas, empresas y empresas, crecieron, 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 crecieron. no a través de un crecimiento orgánico. Es decir, que construían sus fábricas, sino que simplemente compraban otras fábricas. La revisión de las fusiones dicen muy bien. Esto está creando un posicionamiento de dominación. A veces puedes tener una revisión en la tentativa de Siemens y Alstom de fusionarse hace cuatro años. Esto fue bloqueado porque se consideró que esto crearía demasiado poder en la construcción de trenes y otro tipo de infraestructuras. De manera que esta revisión de las fusiones establece que muy bien, tú intentas fusionarte y ex post se dice, bueno, vamos a ver qué efectos tendrá esto. Lo que hace la ley del mercado digital es hacerlo precozmente, es lo que llamamos una regulación ex ante, no una regulación o una puesta en vigor ex post. Ex ante significa, este es el conjunto de principios mediante los cuales tendrás que seguir las reglas del juego. Y esto, de alguna manera, obligará a las empresas, a los guardianes de entrada, a las plataformas, les tratará como si fuese una empresa suministradora de telecomunicaciones, de agua, de luz, de gas, de electricidad. son en sectores altamente regulados con una serie de reglas. el suministro de electricidad, por definición, es un monopolio natural. si tú tienes una planta energética en un lugar es muy difícil transportar la energía eléctrica a larga distancia. No tiene sentido tener competencia en términos de creación, digamos, de energía eléctrica de la misma manera que no se pueden crear distintas líneas, líneas de ferrocarril. Existe competencia, existe una mano invisible, pero esto se hace a través de una serie de reglas. No puedes simplemente explotar tu poder de posición dominante y esto en Texas no sé si recordarán tuvieron una terrible tormenta de nieve y Texas tiene un mercado muy competitivo en el mercado eléctrico y qué ocurrió pues que en un momento dado un kilovat valía dos mil dólares o sea que básicamente el precio subió porque no había suministro las instalaciones habían caído y tuvieron un desequilibrio terrible en el precio, pero no había regulación. Y esto creó toda suerte de distorsiones, porque en sí mismo, por definición, no es un mercado competitivo, no tienes que hacer competitivo, es un monopolio natural, si no hemos hablado también del sector del transporte y de las telecomunicaciones. Una de las cosas que hace la ley de mercados digitales es que no habrá jueces o magistrados que digan, muy bien, a veces yo esta función, voy a ver ahora si es bueno o malo. Esto existía antes, pero ahora dirán, tú eres un jugador, quizás eres competidor, digamos, de Amazon o eres un competidor de Google o de Apple. Tú ahora puedes acudir a un juez y decirle, un momento, esta empresa no está satisfaciendo los requisitos de interoperabilidad o está haciendo autopreferencias. No necesitas, por lo tanto, del mismo tipo de gobierno que dice, voy a verificar si este, esta fusión es buena o mala. Permites que los jugadores mismos se autorregulen. En un sentido, se parece mucho a que está cogiendo el poder judicial, no de las manos de los magistrados, sino de la... Judicialización está desjudicializando de alguna manera porque se trata de un arbitraje o de negociación para asegurarte de que todo el mundo sigue las reglas no dices, no es que yo ahora voy a hacer una cosa y luego tú me verificas ex post y luego voy a los tribunales no, es mucho más dinámico y también tenemos lo que llamo yo la de-expertización de los procedimientos, ¿qué significa eso? lo que existe actualmente con la puesta en vigor ex post la manera en que funciona es que tú traes a los expertos, puede ser un ingeniero, puede ser un físico, puede ser un economista, si se trata sobre los mercados, puede ser cualquier tipo, digamos, de experto sobre algún tema. Pero por supuesto, este es un procedimiento muy costoso y además las empresas utilizan este procedimiento como una manera, a ver, de ganar tiempo, de retrasar las acciones judiciales. Por ejemplo, Apple... Estuvo en un caso judicial, uno por el iPad y uno por el iPhone. Y básicamente tuvieron que repetir todo el procedimiento argumentando cuáles eran los aspectos no competitivos del sistema del iPad y del iPhone. O sea que simplemente el procedimiento se dobló, se multiplicó por dos. Existen pequeñas diferencias en el sistema operativo, pero bueno, lo que tienes con este tipo de puesta en vigor exposta es que tienes que reinventar la rueda en ocasiones múltiples. Y. Con esta puesta en vigor Expos, lo que hace es permitir el debate de él dijo o ella dijo. A ver, ¿cuán grande es el mercado? ¿Cuántas empresas de Google dice, hombre, es un mercado enorme porque programadores o máquinas, puedes buscar, buscadores hay muchos, puedes buscar en WhatsApp, el mercado de búsqueda es enorme. Pero no es lo que la mayor parte de la gente piensa en lo que es un mercado de búsqueda. ¿Cuántos buscadores hay? Tenemos, tenemos Google y Bing, y Bing tiene una cuota pequeñísima. Y entonces debaten, ¿pero, pero ¿cuál es, qué, en, qué, en qué consiste un mercado de buscadores? Y esto, por supuesto, es un procedimiento o un debate que dura mucho tiempo, porque Google se asegurará de que eh, el mercado de buscadores incluya a todos estos buscadores y, y aparezca como muy competitivo y se esconda su posición dominante. Y esto retrasa pues, la decisión de los jueces. Este posicionamiento de puesta en vigor export es un gran negocio de consultores, abogados, millones y millones de euros están implicados. Y lo que hará la ley de los mercados digitales potencialmente es reducir drásticamente estos costes. O sea que muchos abogados seguramente llamarán a vuestras puertas pidiendo trabajo. Muy bien, ¿lo que hará el, la ley de mercados digitales? ya ha sido votada, ya está activa, ya está, en el sentido de que hay, digamos, negociaciones. El 9 de marzo se acaba el periodo y tendrán que implementarla. Una cosa que podemos hacer es enviar un mensaje de nuestra cuenta de WhatsApp a la cuenta de Telegram, por ejemplo. La interoperabilidad ahora significa que podrás enviar mensajes a distintos servicios de mensajería. ¿Y esto qué significa? Para la mayor parte de la gente no significa nada, porque todo el mundo utiliza WhatsApp y punto. Pero lo que ocurrirá es que esto ahora dará lugar a muchos más operadores en el mercado. Habrá muchos más mensajes, servicios de mensajería, porque si yo soy un usuario de WhatsApp, le puedo enviar un mensaje, qué sé yo, a... Uh, si, por ejemplo, el consulado belga estableciese un sistema de mensajería, se lo podría enviar a ellos. De la misma manera que yo puedo llamar de mi cuenta de Movistar con B baja, con V, a Movistar con B alta en Bélgica o a Orange. De la misma manera que puedo enviar un correo electrónico de mi cuenta de Gmail a una cuenta de la EU del consulado. Esto lo que implica es entrada de muchos más jugadores y la entrada de muchos más jugadores que ofrecerán servicios a un precio más bajo. Y por lo tanto los costes de la publicidad se reducirán y esto favorecerá la competencia. Esto romperá en los monopolios publicitarios. Me temo que no lo sé. Son cosas que, de las que no estamos seguros. No sabemos si eh, la ley de mercados digitales será suficientemente eficaz como para romper los las posiciones de monopolio publicitario o para romper las, los cuellos de botella físicos, por ejemplo, las máquinas de chips. ¿Esto romperá este tipo de monopolios? Creo que no. ¿Habrá competencia en la informática de nube? No estoy seguro. Todo trata de acceso a enormes cantidades de recursos y de potencia informática. No creo que la ley de mercados digitales pueda romper esos cuellos de botella. La seguridad, la seguridad se utiliza muy a menudo como excusa, no estoy seguro, pero se dice, bueno, puedo enviar un correo electrónico, por ejemplo, de mi cuenta Gmail a la cuenta del consulado. Creo que el consulado es una excepción porque tienen alta, una alta seguridad, pero en mi universidad yo tengo una cuenta UPF.edu, pero es Gmail. ¿Por qué hemos ido a Gmail? La UPF ha sido hackeada terriblemente hace poco y querían a alguien en que confiar, Gmail. Pero hay otra razón, Gmail no te permite recibir correos electrónicos simplemente de tu suministrador de Internet. Solamente existen tres, Gmail, Outlook, de Microsoft y Yahoo. El resto ha sido bloqueado. Ellos argumentan que es por razones de seguridad. Argumentan que existen todas estas cajitas que están siendo generadas de estos pequeños servidores y que no puedes distinguir entre los que son reales y los que son falsos. Por lo tanto, solo permitimos tratar con Outlook y Gmail y Seattle. Hay interoperabilidad, pero ellos argumentan que la seguridad es la razón por la cual no pueden tener una interoperabilidad completa. No sé qué ocurrirá con esto. No estoy seguro de que esto introducirá de nuevo la presencia de suministradores de correos electrónicos, o sea, de servicios de Internet. Recuerden ustedes que hasta hace cinco años la universidad o tu propia empresa podía tener su propio servidor. Y de hecho es muy fácil establecer un servidor para enviar un correo electrónico. Básicamente es el suministrador de servicios de Internet para tu... Empresa. Seguramente hoy en día tu empresa o tu empleador utiliza uno de estos tres suministradores. Por lo tanto, ya veremos qué ocurre con ello. Y finalmente, este es el sector digital. Hay otros sectores en los que hay problemas que se verán afectados. Muchos de esos sectores también están dirigidos por la tecnología. Es interesante ver, por ejemplo, una, una empresa bastante dominante en el mercado textil, como Inditex. Inditex utiliza muchísimo la tecnología, utiliza la inteligencia artificial para medir las preferencias de sus clientes. Tienen un sistema de logística muy sofisticado. Que es comparable al que utiliza Amazon. Por lo tanto, la pregunta es: ¿esto también tendrá efectos sobre los sectores no tan digitales? Utilizamos la tecnología digital para utilizar este posicionamiento de domina, de, 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 este posicionamiento dominante. Habrá muchos cambios. A ver, de la misma manera que yo no quiero saber, no, no quiero saber si el Boeing Max es seguro o no. Quiero que sea seguro. Yo quiero que este mercado sea competitivo. No quiero. Que no, no quiero que estén bajo la cubierta de este mundo digital que desconocemos, pero habrá entrada de empresas, habrá competencia. Una de las cosas que veremos es que ahora, si por ejemplo vas a, a, la, a, a, las, a, la, a la tienda de Apple o de Google Play, seguramente son conscientes de que cuando descargas algo que tiene un precio, pagas un 30% a Apple o a Google. No pueden detener esto, lo pueden seguir cargando. Pero si, por ejemplo, te lo quieres descargar, están obligados a preguntarte, ¿quieres descargarte de esto directamente de Spotify o de la Apple Store? Por lo tanto, ahora Spotify nos dirá, si lo tienes de mí, más que yo pagarte el 30% a Apple, te haré un, des, una, un descuento. Esto creará competencia y si el mercado funciona bien y la ley funciona bien, tendremos la posibilidad de saber, de escoger, de descargarlo del suministrador original y no del intermediario. Esto tendrá que ser implementado. También podremos ver app stores, tiendas de aplicaciones que no son de apple o de google play en tu teléfono si alguien dice mira yo he llegado a un acuerdo con spotify y en vez de hacer que spotify pague el 30% para estar en mi teléfono yo lo voy a hacer por un 2% vale y estos estas nuevas tiendas de aplicaciones podrán competir con la tienda de app y con google play con la tienda de apple y google play la mayor parte de los cambios no serán visibles, pero el efecto sí que será visible. Tendremos una mayor competencia en estos mercados. Permítanme que concluya con una última observación. En términos de recursos, este seguramente es el punto débil de la ley de mercados digitales. Es el talón de Aquiles. Es el problema de la Unión Europea misma o de la Comisión Europea. Y es que la, Unión, la, la Comisión Europea tiene mala reputación de tener... Un enorme coste burocrático. Por supuesto que es mucho más pequeño que la seguridad social que tenemos en toda España. Por ejemplo, toda la Comisión Europea es mucho más pequeña en términos del número de funcionarios que contrata. Por lo tanto, no tienen un presupuesto demasiado elevado. Simplemente voy a dar una comparación. Si comparamos la cantidad de dinero que se gasta en la puesta en vigor de la bajada de la inflación, es decir, el Banco Central que tenemos en Frankfurt, son 5.000 millones de euros. ¿Para qué? Bueno, aquí tenemos una ganancia de un 0,5% del, del PIB. Es lo que los economistas ganan, de la ganancia de gestionar una economía, digamos, con una tarifa por la inflación. A veces tenemos un cuello de botella y una guerra en Ucrania y decir, mira, los bancos centrales han hecho un buen trabajo. En dos años han reducido la inflación. Y bueno, y ganas un 0,5% del PIB por no tener la inflación que tiene la Argentina, por ejemplo. Pero si analizamos la política de competencia, la política de competencia recibe una décima parte de esto, es decir, unos 500 millones. La mayor parte de los cálculos de los costes de la falta de competencia es un 8% del PIB, es decir, que obtenemos algo que es ocho veces superior, no, 8 no, 16 veces superior a lo que. Implica el control efectivo de la política monetaria. Por lo tanto, parecería que no hay suficientes recursos para implementar todo esto. Y el mercado digital no es distinto a esto. Todo lo que los políticos dicen, no, no, no va a costar más. Pero, por supuesto, ahora necesitarán de más codificadores, necesitarás de más especialistas, ingenieros especializados para poder evaluar algunos aspectos técnicos de todo esto. Y esta puede ser, este puede ser el punto débil de la ley de mercados digitales. Esto me lo voy a saltar porque ya he utilizado el tiempo que se me había acordado. La propiedad común. Ah, existe una cuestión en la que la ley de mercados digitales no tiene nada que decir. Es una cuestión financiera. Ah, como sabréis, el Girona ha ido a la Champions. Pero el problema es que son propiedad de la Manchester City y no pueden tener al mismo propietario en la misma, competi la, la misma competición. Bueno, han encontrado una salida, ¿eh? como en Leipzig han cambiado la estructura de propiedad para encontrar una manera de que el Girona entre. Pero incluso esto adultera la competición, cambia la competición de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que en la Fórmula 1 los dos conductores, y lo hacen de manera que... Lo tienen que hacer de una manera o de otra, no de la manera más competitiva. Y podemos ver que esto tiene un efecto sobre la competición. Yo a veces me pregunto si esto es, es, es preocupante. ¿Por qué Florentino no está haciendo esto? ¿Por qué no hay más equipos que hacen? ¿Por qué no es más fácil? Bueno, de hecho, lo más fácil sería ser propietarios del bar, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere a la propiedad de la, la propiedad en común. Si tú tienes una empresa. Por ejemplo, BlackRock, que es una empresa financiera que es propietaria de dos empresas que compiten, por ejemplo, son propietarios de Delta United en Estados Unidos, las dos aerolíneas. Los precios de los vuelos en estas líneas en las que vuelan es muy superior a las que no hay competencia. O sea que aunque parezca que tienes opciones, si el propietario es el mismo, tienes un problema. Hoy en día, por ejemplo, la venta al por menor, la venta al detalle de coches. Si yo voy a un concesionario de coches y digo, "Yo quiero comprar un coche bonito, un BMW", te dicen, "Uy, no me gusta el precio, es demasiado elevado." Bueno, déjame ver qué es lo que ofrece Audi. Voy a Audi y dicen, "Bueno, mira, es el mismo precio, caramba. No no podemos negociar." Resulta que el propietario de de, de la, el propietario de, la, de las concesiones es el mismo tío. Bueno, que la estructura de propiedad puede reducir la competencia también, como estos dos equipos que son del mismo propietario en la Champions League. Y esta es mi última diapositiva. Quiero decir una cosa sobre esto. Finalmente, muchas de estas empresas... Que son activas y que vemos operativas son empresas globales. Se trata de empresas que básicamente venden en todo el mundo. Quizás en algunos casos no en la China, debido a las restricciones impuestas en la China, pero básicamente en todas partes. Google está en todo el mundo, Meta, Facebook e Instagram y WhatsApp están en todo el mundo. Todo el mundo las utiliza. Apple es producido, vendido y utilizado en todo el mundo. Son todo empresas mundiales. Pues bien, la gente se pregunta, ¿hay algo? relativo a los Estados Unidos, esto no lo tenemos en Europa. Finalmente lo que es importante no es cuál es la dirección postal de la empresa, lo que es importante es dónde se encuentra el cliente. Esto es lo único que es importante. Y la ley de mercados digitales trata sobre esto también. Que estés utilizando Apple, Google, o Booking.com, que es una empresa holandesa, por cierto, no tiene importancia alguna. Lo importante es dónde se encuentra el cliente, no dónde se encuentra la dirección de la sede social de la empresa. Y estas empresas, Booking, por ejemplo, ahora, básicamente es financieramente activa en Estados Unidos, porque tienen que hacer eso a mejor financiación de la que tienen en Europa. Y por lo tanto, realmente no es importante si cambian su dirección postal o no. Lo que es importante es dónde se encuentra el cliente. Entre paréntesis, mucha gente dice: Norteamérica es distinta. Pues en Alabama no hay TAC. Incluso en California, en California excepto en algunas áreas, no hay TAC tampoco. O sea, finalmente, mientras más granular te haces y más. Cerca te encuentras que taques de una cierta ciudad o de una cierta área no proporciona mucha información. Lo que es realmente importante es dónde se encuentra el cliente. Vemos una mayor globalización, una globalización creciente a nivel de estos productos. La gente dice: Tenemos que detener la globalización. Pues bien, a mí me gustaría argumentar al contrario. Necesitamos más globalizaciones, menos. Necesitamos de más instituciones que puedan atacar o tratar, por lo menos, estos problemas que surgen debido a estos posicionamientos de, 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 de dominio, de dominación. Eh, lo que deberíamos tener es más globalización a nivel de DMA o a nivel de asegurarnos de que la mano invisible de Adam Smith funcione globalmente, asegurarnos de que haya competencia entre estas empresas a nivel global. Estamos muy lejos de esto. Los DMA son excepcionales en el sentido, bueno, de, de que son 400 millones de personas, pero a nivel global Europa es todavía un jugador muy pequeño en comparación al resto del mundo. Por lo tanto, en algún sentido, este es un paso remarcable en relación a sus resultados potenciales. Si hay algo muy positivo sobre todo esto, y podría ser que existe un riesgo también, y he hablado con los abogados que han diseñado la ley de mercados digitales, dice, una de las cosas que nos preocupa es que quizás Apple dice que dejaremos de operar en Europa. Si tú impones esta ley, no nos no interesa. Para ellos el mercado es lo suficientemente grande todavía. Pero cosas similares han ocurrido también en Estados Unidos. California es más restrictiva en su regulación de los productos digitales. Y lo que tiende a suceder es que si California impone una ley más restrictiva, bueno, las empresas dicen, bueno, si lo tienes que hacer en California por 60 millones de personas, lo haremos para el resto de los Estados Unidos. No vamos a hacer dos versiones porque será mucho más complicado. De manera que esto ha tenido el efecto un efecto de contagio. Esta regulación ha tenido un efecto de contagio con el resto del mundo y mucha gente anticipa que esto es lo que ocurrirá. O sea que si Apple lo hace con Telegram, todo el resto de suministradores de mensajes, de, de servicios de mensajería de texto, también lo harán. Y también lo podrán hacer en Estados Unidos, aunque en la ley de mercados digitales no se aplica a Estados Unidos. Pero para, que, para, para ellos hacerlo separadamente, para el mismo dispositivo, yo voy a Estados Unidos y entonces tienen que ver mi dirección de IP y decidir si puedo o no puedo enviarle un mensaje a alguien de Instagram o de WhatsApp, perdón, de, de Telegram a WhatsApp seguramente será más complicado. Bueno, voy a detenerme aquí. Gracias a todas y todos por su atención. Muchísimas gracias, Jan, por una presentación súper interesante. Ahora se supone que tenemos algunos minutos para el coloquio. Pero me temo muchísimo que hemos consumido el tiempo que se nos había otorgado. Pero quisiera volver a darte las gracias. Hemos cubierto la mayor parte de los temas que queríamos tratar y que son súper relevantes para la presidencia belga de Europa, cuáles son las implicaciones de regular o de no regular, algunas ideas o políticas que pueden ser puestas en vigor y los elementos positivos de algunas de estas políticas. Yo les recomiendo que hagan un seguimiento estrecho del trabajo del doctor Egbock y muchas gracias a todas y todos por haber venido. Y gracias de nuevo al Consulado Belga por haber organizado esta sesión y gracias también a la Fundación La Caixa y espero verles a todas y todos de nuevo muy pronto. Gracias, buenas noches.